Le brindamos un cordial y fraterno saludo a todas las personas que en este momento se conectan, nos escuchan en nuestro espacio de grabación Santos al Día, espacio dedicado a la vida de los santos, en el cual exponemos la obra y todo aquello que ha de caracterizar a este santo. De paso, también saludamos a todas las personas que siempre están pendientes de nuestras notificaciones, de todo lo que subimos. A ellas, un gran saludo. Hoy, 16 de junio, recordamos a los santos Julia y Quirico, principalmente Julita o Julieta y su hijo Quirico, también conocido como Quirce, eran cristianos naturales de Licaonia, Asia Menor. Ellos emigrarían a Tarso, huyendo a causa de la persecución decretada por el emperador Diocleciano. La tradición cristiana relata que en el año 303 fueron detenidos por el gobernador dominicano Domiciano y que el pequeño Quirce murió por declarar su fe durante el martirio de su madre. Él sería asesinado con brutalidad por el propio juez que vigilaba el cumplimiento de la sentencia. Ambos cadáveres fueron arrojados a una fosa común, de donde unos cristianos, según la tradición, lo sacaron para darle sepultura. Este es un abrebocas de su vida. Pero también exaltamos que su festividad en nuestro calendario litúrgico es el 16 de junio. Dentro de sus atributos se le exalta la palma del martirio. Hablemos un poco del contexto de la vida de estos dos santos. Cuando los edictos de Diocleciano contra los cristianos se aplicaban con la máxima severidad en Licaonia, una viuda llamada Julita, que vivía en Iconio, juzgó algo prudente el retirarse de un distrito donde ocupaba una posición prominente y buscar un refugio seguro bajo un régimen un poco más clemente. En consecuencia de esta acción, tomaría consigo a su hijo Ciriaco o Quiricio. Él en este momento contaría con 3 años de edad. También se llevaría a 2 de sus servidoras, escaparía hacia Seleucia. Ahí quedaría consternada al descubrir que la persecución era todavía más cruel. Bajo la dirección de Alejandro, el gobernador, esto daría paso y continuaría su huida hasta llegar a Tarso. El arribo hacia esta ciudad fue algo inoportuno, ya que se coincidió con el de Alejandro. Algunos de los miembros de la comitiva del gobernador reconocieron al pequeño grupo de peregrinos que ya antes los habían avistado. Esto de forma muy inmediata, y también con esa misma prisa que llevaron ellos, Julita sería detenida y encerrada en la prisión. Al comparecer entre los jueces del tribunal que iban a juzgarla, siempre se atribuye que llevaba a su hijo de la mano, como este amor maternal que solo una madre sabe brindar. Ante las adversidades nunca dejó solo a su hijo, e incluso en estos momentos de sosiego y en este momento en el cual parecía que todo iba a perderse. Y es increíble, ya que teniendo en cuenta el contexto de esta situación, Julita denotaba una absoluta serenidad. Julita, entre su vida, de la vida de Julita podríamos hablar que era una dama de noble linaje con muy vastas y ricas posesiones en Iconio, pero en respuesta a las preguntas sobre su nombre, posición, lugar y lugar de nacimiento, solo afirmaría que era cristiana, haciendo atributo y sintiéndose siempre identificada. En consecuencia, el proceso no tuvo lugar y se la condenó a recibir el castigo de los azotes atada a las estacas. Antes de que se cumpliera con la sentencia, le fue arrebatado a su hijo, Ciriaco. Sus lágrimas y sus reproches ante esta elección serían inútiles, ya que igual se llevarían a su hijo. En la leyenda sobre estos santos, se dice que Ciriaco era un niño muy hermoso, y que el gobernador lo tomó en sus brazos y lo sentó sobre sus rodillas, en un vano intento para que dejase de llorar. La criatura no quería más que volver al lado de su madre, y extendía sus brazos hacia ella mientras la azotaban. Y cuando Julita gritó en medio de la tortura, "Soy cristiana", el niño repuso como un eco, "Yo soy cristiano también". En un momento dado, a impulsos de la ansiedad por librarse de las manos que le retenían y correr hacia su madre, el chiquillo comenzó a debatirse y, como Alejandro se esforzaba por contenerle, le propinó algunas patadas y le rasguñó la cara. La actitud del niño, completamente natural en aquellas circunstancias, encendió la cólera del gobernador. Él se levantaría hecho furia, alzaría a la criatura por una pierna y lo arrojaría con fuerza sobre los escalones,
al pie de su tribunal, provocándole la fractura de su cráneo y propinándole una muerte certera, ya que moriría al instante. Julita lo había presenciado todo, desde las estacas donde estaba atada, pero en vez de manifestar su dolor, levantó la voz para dar gracias a Dios por haber concedido a su hijo la corona del martirio. Su actitud no hizo más que aumentar el furor de Alejandro. Este mandó que desgarrasen los costados de la infortunada mujer con los garfios, que fuese decapitada y que su cuerpo junto con el de su hijo fuera arrojado a los basureros en las afueras de la ciudad con los restos de los malhechores. Sin embargo, después de la ejecución, el cadáver de Julita y el de Ciriaco fueron rescatados por las dos criadas que habían traído desde Iconio. Estas dos mujeres posteriormente los sepultarían sigilosamente en un campo vecino. Cuando Constantino restablecería la paz para la iglesia, una de aquellas servidoras reveló el lugar donde se hallaban enterradas los restos de los mártires, y los fieles acudieron en tropel a venerarlos. Se dice que las supuestas reliquias de San Ciriaco se trasladaron de Antioquía durante el siglo IV por iniciativa de San Amador, obispo de Auxerre. Esto extendió el culto por este niño, principalmente en Francia, con el nombre de San Cir, pero en realidad no hay ninguna prueba concreta para relacionar a los santos históricos Julita y Ciriaco con la ciudad de Antioquía, a pesar de que posiblemente fueron martirizados un 15 de julio, fecha en que se conmemora su fiesta en el oriente. El martirologio romano los festeja el 16 de junio. Queridos hermanos, es una pena tener que destacar una historia tan conmovedora y tan cruel, y a la que tanto crédito se dio durante la Edad Media, en el Oriente y Occidente. Pero la leyenda, tal como se ha conservado en todas sus formas, las actas de Ciriaco y Julita, fueron proscritas en el decreto de Pesudo Gelastio, en relación con los libros que no debían ser leídos, y a pesar de esta ordenanza, no procedía del Papa San Gelasio, ya que llega hasta nosotros revestida con la autoridad de su antigüedad y de haber sido generalmente aceptada. El padre de Lealle favorece la opinión de que Ciriaco fue el verdadero mártir y que el personaje central de la leyenda fabricada posteriormente tal vez procedía de Antioquía, como se afirma en el Hieronymianum. Pero lo cierto es que su nombre aparece solo y uno unido al de Julita en muchas inscripciones y dedicatorias de iglesias y lugares diversos en toda Europa. Y así es, queridos hermanos, como les hemos presentado la historia de estos dos mártires. Trágica y macabra historia, pero que toma su realce ya que es Jesús quien da recompensa a aquellas personas quien deciden seguirlo hasta su muerte, y es todavía más la exaltación a aquellas personas que entregan su vida por sentirse dignos cristianos, así como lo han hecho estos dos mártires. Que nos sirva de ejemplo para no brindar excusas para seguir el seguimiento de Jesús. Les deseamos un muy buen feliz día y que Dios los bendiga.